Nos hemos encontrado con Juan Carlos el Andariego, Juan Carlos Hurtado, cantante de la música popular, que naturalmente lleva en sus venas también nuestro folclor vallenato. Mi querido Juan Carlos el Andariego, su impresión sobre el fallecimiento de este gran compositor como lo fue Omar Geles. Bueno, unas sentidas condolencias a toda su familia, a su señora madre, a sus hijitos. Sabemos de todo el dolor que causan estos acontecimientos. Un artista tan joven, una promesa muy grande que tenía el vallenato, de todos los artistas vallenatos, admiración total, porque nosotros en Colombia somos seguidores de toda esta música bonita que ha hecho Omar Geles, como lo que hizo Diomedes Díaz, como todos los hijos de Diomedes que han hecho tanta música bonita para Colombia, como Silvestre Dangond. Son grandes artistas internacionales, y es duro esto que pasa con el vallenato, porque ya se nos han ido muchos de los grandes juglares de la música vallenata. Sentidas condolencias para toda la familia y apoyo desde el corazón, porque son artistas colombianos, son compositores de Colombia. Y duele que un artista a estas alturas de la vida, tan joven, se nos haya ido. Y pues nada que decirles, porque las palabras hay veces no bastan para aliviar el dolor que deja la partida de un ser querido. Dios los bendiga a toda la música vallenata que está de luto. Felicitaciones a esos grandes artistas que han dejado ese legado tan bonito en toda Colombia. ¿Así es, tuvo la oportunidad de conocerle o solamente la referencia por ser un gran compositor? Sí, tuve la oportunidad en un aeropuerto de saludarlo, de tomarme una foto con él. Muy sencillo, Ale. La verdad es que con Ale es manga también. Lo he visto así de pasadita, pero sí, claro, por supuesto, el reconocimiento que tiene esta gente a nivel internacional como artistas vallenatos, y esa humildad de Omar Geles, que Dios lo tenga en su gloria. Así es. ¿Qué viene para Juan Carlos Hurtado estos días, ya a final de mayo y, bueno, dando la recta final ya al 2024? Esto se acabó. Esto ya empezó, sí. Bueno, estamos de lanzamiento de un remix, una canción con Luisito Muñoz, una canción que hizo él hace muchos años, y ha querido que nosotros hagamos partícipes también de lo que viene haciendo su legado musical, grabándolo con diferentes artistas de Colombia. Y bueno, yo no podía ser la excepción, entonces los invito para que nos apoyen y vayan a nuestras plataformas y simplemente le pongan esa manito ahí para darnos el apoyo para que esta canción vaya creciendo cada día. Muchas gracias, Colombia, gracias por la oportunidad y por apoyarnos siempre en nuestra música popular. Así es, Juan Carlos. ¿Ya cuántos éxitos lo respaldan a usted en su carrera musical? Bueno, gracias a Dios, hoy día en un escenario no alcanzo a cantar todos mis éxitos. En hora y media que se hace de show, de espectáculo, se quedan muchas canciones por cantar, pero son muchos éxitos ya que todo el mundo corea en Colombia, y bueno, a nivel internacional, porque fuimos a Chile y estuvimos en Europa, y todo fue un éxito, donde hay mucha gente colombiana cantando nuestra música a nivel internacional. Muchas gracias. Muy bien. Juan Carlos, un abrazo y muchos éxitos por siempre. Felicidades a todos ustedes. Gracias por estar ahí conectados. Dios los bendiga. La Superior Estéreo, perfecta para ti.